la unidad de orientación y fiscalización correspondiente a la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas de la Municipalidad Provincial de Yungay. Se está trabajando en una campaña de reordenamiento de la ciudad de Yungay, en el ordenamiento de las calles, ¿no? En el que refiere el terminal transitorio Yungay Caraz, la avenida 28 de Julio, el Jirón Santa Rosa y la avenida Industrial. Actualmente venimos en la campaña de concientización, en la campaña de orientación a todos los vecinos, a las personas que están trabajando en las calles. Estamos en ese trabajo con anticipación, ya que posteriormente se va a estar realizando las notificaciones respectivas y posterior a eso las multas respectivas de acuerdo a la ordenanza municipal. Para mayor información, ¿no?, a la oficina de mesa de partes y de igual manera a la oficina de orientación y fiscalización para darles mayores alcances respecto a las ordenanzas emitidas por la Municipalidad Provincial de Yungay por medios televisivos, por medios radiales y también las propagandas que estamos repartiendo a todo establecimiento comercial y también a todo peatón que encontramos en la calle. El trabajo que estamos realizando ahora es frente al ordenamiento de la ciudad respecto a los ambulantes que están tomando las calles, ya que están en las veredas, están en las pistas. Entonces, frente a eso estamos ya trabajando. De igual manera, se está trabajando con anticipación respecto a la venta de productos pirotécnicos, ya que estamos cerca de Navidad y Año Nuevo. La ordenanza también contempla, respecto a esto, Navidad, Año Nuevo, ya también en esta semana estamos saliendo a todos los diferentes negocios que expenden productos, ¿no?, de panificación. Pues de repente con el objetivo general, ¿no?, de salvaguardar la salud pública. Una recomendación general a todo comerciante que tenga sus establecimientos comerciales, ¿no?, que trabajemos en beneficio de Yungay, cuidemos el orden, cuidemos la salud pública, ya que nosotros queremos un Yungay ordenado, un Yungay que no afecte también todas las personas que se dedican a la fabricación de productos y de igual manera, ¿no?, para la fabricación de productos pirotécnicos, que sean conscientes y que dejen de hacer la venta de productos prohibidos y resguardar la salud pública.